Hola a todos, bienvenidos a la cocina de Yo Misma y Mis Cosas. Hoy preparamos un arroz con pollo guisante delicioso. 4 dientes de ajo, un pimiento rojo y un pimiento verde. 2 hojas de laurel. Una cucharadita de las de café de sal. Una vez esté cocinado el pimiento, retiramos las hojas de laurel, pero no las vamos a tirar porque después las vamos a añadir. Y añadimos toda la verdura y añadimos todo en un vaso de batidora para batir. Trituramos. 400 gramos de pollo. Yo voy a utilizar contramuslo de pollo deshuesado. Lo vamos a trocear. Junto con el pollo añadimos las 2 hojas de laurel que hemos quitado. Una cucharadita de las de café de pimentón molido dulce. Una pizca de pimienta blanca. Os lo dejo al gusto. Cocinamos. Una vez ya dorado el pollo, vamos a añadir el arroz. El arroz que añado son unos 80-90 gramos por persona. Es una medida. Yo lo mido en un vaso, que es un vaso de arroz para 4 personas. Voy a utilizar arroz bomba. Añadimos la verdura triturada y voy a poner 4 medidas de caldo de pollo, un poco de colorante alimentario, no es un ingrediente opcional, simplemente es para darle color al arroz. Vamos a subir el fuego. Cuando rompa en hervor el arroz, bajamos el fuego a un fuego medio, lo voy a dejar en el número 6 y ahí vamos a cocinar hasta que esté en su punto. Cuando le quede al arroz unos 3-4 minutitos, le voy a añadir unos poquitos guisantes en conserva. Ya están cocidos. Voy a probar por si tuviera que rectificar de sal. Mi arroz ya está en su punto, así que yo ya voy a retirarlo. Lo vamos a retirar del fuego. Le colocamos un paño de cocina y lo dejamos reposar 5 minutos antes de servir. Este arroz con guisante es pura delicia, tiene un sabor bueno, magnífico. En casa les encanta el arroz de todas las formas y la verdad que gusta siempre con todo, ya sea con pollo, ya sea con marisco, ya sea solo. Está buenísimo el arroz. Así que espero que os haya gustado la receta, que me dejéis ese dedito marcado. Que si quieres ver la próxima receta que subo a mi canal, suscríbete, que es gratuito, que no cuesta nada. A mí me ayudará muchísimo a seguir creciendo en este mundo de las cocinas en YouTube. Solamente tienes que hacer una cosa, ese botón rojo, pulsar y ya está. Bueno, yo ya me despido, os mando muchísimos besos y te veo en la próxima, no me falles. ¡Chao!